Después de hacer un recorrido, queremos compartir con ustedes algunos apuntes de la biografía de este conjunto, que es el templo Gyeongbokgung, que comienza su construcción en el año de 1395, 3 años antes de que el entonces emperador determinara que se estaba viviendo la dinastía Joseon. Este conjunto permanece casi intacto hasta 100 años después de que Colón llega a América, en 1592. Hay una guerra, una invasión japonesa, y derivado de esa guerra, muchos de los edificios quedan incendiados. Poco a poco se comienza la reconstrucción de este lugar y queda lista hasta 1874, año en que en México está el primer recorrido en ferrocarril entre la Ciudad de México y Veracruz. El gusto les dura muy poco en Corea, porque en 1915 Japón nuevamente está aquí en este lugar y tiene sometida a Corea. El gobierno japonés empieza a desmantelar poco a poco algunos de los edificios, y en 1926, cuando hay un boom en la novela, con plumas tan poderosas como la de William Faulkner o como Ernest Hemingway, y también en ese mismo año está publicando Franz Kafka El Castillo, en ese mismo año aquí comienza la construcción de el edificio de gobierno colonial, que dura durante mucho tiempo aquí en Corea. Es hasta 1990 que los coreanos pueden retirar esa construcción, 2 años después de los Juegos Olímpicos de Seúl, y comenzar un diseño para la restauración de este lugar, que comienza en 1997. En el 2010 se entrega el 25% restaurado de todo este conjunto, y en 2018 comienza la segunda etapa de restauración, que es en la que nos encontramos, y como ven, ha ido avanzando bastante bien. Y este es uno de los centros en donde la gente coreana de Corea del Sur se reúne. Aquí vienen los turistas como nosotros, pero todos los coreanos están en los fines de semana en este lugar. Verdaderamente es un espacio vivo y ocupado por la gente de Corea del Sur. Así terminamos nuestro recorrido. Detrás de la cámara, Olin Buendía, Wemancio Rodríguez, para Canal 22.